el equipo de casa perdió el primer partido de la serie ante los Olmecas de Tabasco con pizarra final de 3-2. El equipo de visita se puso arriba en la pizarra en la segunda entrada con un imparable productor de Daniel Núñez. En la sexta entrada, Guerreros de Oaxaca reaccionó con un cuadrangular de Mike Jacobs, donde produjeron 2 carreras, pero en la alta de la séptima entrada, Tabasco tomó nuevamente ventaja en el partido con hit sencillo de José Castillo, impulsando 2 carreras en los spikes de José Castañeda y Luis Durango, que así dejaron las cifras definitivas. En duelo de pitcheos, la victoria es para Milker Gacciola, quien trabajó por espacio de 6 entradas completas, permitiendo 8 hits, 2 carreras y regaló una base por bola. En tanto, la derrota es para Rodolfo Aguilar, quien aceptó un imparable y 1 carrera. Los lanzadores probables para el segundo juego de la serie son Ángel Araiza por Tabasco y Luis Méndez por Oaxaca. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.